pasamos al tiempo y es que cuantiosos estragos han causado los aguaceros torrenciales en el sureste del país. Y vamos a regresar en vivo con nuestra Jackie Guerrido, quien tiene todos los detalles y el pronóstico, por supuesto. Adelante, Jackie. Así es, Pamela, y nuevamente, familia, muy buenas tardes. Les cuento que 5 personas, incluido un bebé, pues tuvieron que ser rescatadas de un camión que se quedó varado en un puente en Tennessee, mientras en Nashville un deslizamiento de tierra obligó al cierre de una carretera. Varias ciudades también estaban anegadas, en Kentucky, donde ya declararon estado de emergencia, y también en West Virginia. Mientras tanto, observamos que el termómetro pues se ha estado reportando con temperaturas cálidas en todo el sur del país, pero todavía tenemos temperaturas relativamente de invierno, lo que es en el norte y centro del país. Por aquí está la fuerte acción también. Tenemos nieve en la parte interior, upstate Nueva York, para ustedes en Washington, D.C., Pensilvania. Actividad de fuertes lluvias. Así comenzamos esta semana de impacto desde todo el este sur de Texas. Mientras tanto, ustedes en Atlanta, sobre las Carolinas, por aquí no se descarta la posibilidad que se reporten pues fuertes inundaciones. Así que la segunda semana de marzo se van a estar pronosticando fuertes precipitaciones, porque se espera de hecho que este mes de marzo sea uno de los más secos. Por aquí tenemos en Los Ángeles, ya miércoles, mitad de semana, actividad de precipitaciones. Eso son muy buenas noticias para ustedes también sobre Phoenix, Arizona, Las Vegas. Mientras tanto, ya rápidamente el radar nos lleva al fin de semana, así que bueno, tantito falta. Tenemos actividad de nieve en todo el noroeste del país, condiciones relativamente secas. Así que bueno, empezamos esta semana de impacto con fuertes lluvias en el sureste. Ustedes a partir del miércoles, mitad de semana en Los Ángeles, con precipitaciones, y por aquí tenemos un desfile de tormentas, pero más bien se van a quedar en el norte y centro del país. Así que familia, gracias por iniciar esta semana de impacto con nosotros y continuamos con más.